Muy buenas, Ren y Army. Bienvenidos a Sword Art Online Hollow Fragment en un nuevo vídeo donde nos vamos a por otro jefazo, el jefazo del piso 81. Y vamos a ver qué tal, porque lo he estado intentando y la verdad es que me ha machacado. O sea, se llama el Caballero Oscuro, es un guerrero así acorazado bastante tocho. Y la verdad es que, ya os digo, si no me mataba a mí, mataba a Asuna, o sea, que para que mate a Asuna, que es la mejor compañera ahora mismo que tengo. Así que lo que he hecho ha sido, bueno, cambiarme de arma para probar a ver qué tal con un arma distinta. Me he puesto este hacha a una mano. Orga Champion, este hacha lo he encontrado en el área hueca, ahí dando vueltas para comer. Como he estado subiendo un poco de nivel para poder enfrentarme al pavo este de este piso, pues he estado dando vueltas, he estado ganando nivel y he encontrado el hacha este en un cofre. La verdad es que es bastante bueno. Hombre, no me termina de convencer a mí el hecho de utilizar armas en una sola mano. Estoy demasiado acostumbrado a que Kirito utilice dos. Pero bueno, vais a verlo ahora a ver qué tal con un hacha grande a una mano. ¡Vamos allá! Nanda. Vale, se llama el Caballero Oscuro, me piden 830 de recomendación de equipo de asalto, de fuerza de equipo de asalto, y tengo 970, o sea que más o menos ahí estaría bien. El problema es que pego unas toñas tremendas. Ya. A ver, un momento, quieto parado, que he visto ahí algo que a lo mejor no me he fijado yo. Vale, que gane a invincibilidad temporal, vale, de vez en cuando. Vale... Destruyendo las piernas podemos romperle la invencibilidad. Venga, va. Vamos a ponerla a ver qué tal. Voy a coger a Asuna también de compañera. No voy a complicarme demasiado porque ha sido con la que está subiendo el nivel. Y es que básicamente con el resto de compañeras, si es Asuna y dura poco, con el resto, vamos, no me duraría absolutamente nada. Ahí estamos. Vaya que vamos. Caballero Oscuro. Vale, bueno, siempre volved a casa todos vivos. Venga. O sea, no importa tanto que maten al resto de compañeros como el hecho de sobrevivir. O bien hace una opinión. Si muere uno de los dos, se acabó la partida. Así que hay que subir sea como sea. Es que el hacha ese que lleva pega unas toñas tremendas, créeme. Oh, será esta espada ese que lleva, bueno, es un hacha, es una espada también. Mejor la guadaña que llevo. Está bastante guapa. El Caballero Oscuro, jefazo, piso 81, vamos allá. Con mi nueva guadaña. A ver si podemos con él. Oye, querido. Oye, querido. Oh, apagito media barra. Es que es picado, Estoy fucking. Me he tomado alguna poción. Vale, que me tomo una poción y me vuelvo a quitar todo. Vale, me estoy atacando solo la pierna, Fijaos la que... Todavía no ha salido ni las tres barras, Que no la que me estaba dando. Ahora, bien, pues me esfuerzo un poco de invencibilidad yo. Que le quito poquísimo, fijaos. Que no se nace una que no tiene casi barra, la van a matar. A ver, vamos a ayudarla porque si no.
torpe a la hora de cubrirte. Venga, venga, que vamos a ver. A ver si le dejamos ahí un poco a tonta. Ahí, ahí, ahí. Vale, con todo al final. Vale, ten en cuenta que el resto de mi equipo son bastante, bastante moños. Estamos a punto de quitar la primera barra de la serie. Le podemos poner, por increíble que parezca, vamos a poder con él, pero bueno, no lo sé, ¿eh? Es pronto para cantar victoria. Esta pega unas coñas muy lentas, en verdad. Pero tengo unas coñas también. Le acabo la primera barra. Nos quedan dos. El caso es que le aturdimos bastante y el pavo se queda así como asustado. O sea, que más o menos ahí. Va a tener un copy, me parece. Seguiré con el tema de la guadaña, una mano, y que sea recuperar las dos armas. Tengo que ver a ver qué tal. La verdad es que, o sea, por el hecho de la jugabilidad, un arma o dos, tampoco veo mucha, mucha diferencia. No, hasta que esta hace una, tío. No montaba con eso. Un poco de escudo. Vale, los cofres, o sea, las pociones no me importan tanto porque voy encontrando bastante. El problema es que, como veis, habéis visto ahí cuando he sacado antes la poción, solo tenía 4 porque solo me dejan llevar 4. El resto se van almacenando automáticamente, así que es el motivo por el que solo tenía 4. Solamente cogí y encontré un montón. Así que no me importa gastarla, tengo más. Vamos a intentar subirle otra vez. Venga, venga, que está ya en rojo, está ya en rojo. Nada por él, nada por él. Porque vaya a cambiar de estado tan creado. Acabo con el sujeto que tiene Azura. Qué bien control, yo también. Tengo mi barra de bar. Venga, venga, que está muy bien. Va a caer por un play, parezca. Ya tenía que ganar, de verdad, que ha caído conmigo para subirle. Como no queda subido mucho, sobre todo Azura ha subido 3 o 4, pero yo he subido uno solo, uno bueno. Esta madre la recuerda. Está bastante, es más entretenido que, por ejemplo, el área esta de los pisos. De esta forma, una maravilla, es como un mapa más abierto, es un mapa que interconecta zonas. No va piso por piso, como aquí. Mira, que se acabó. Acaba con el grito. Sí, señor, se acabó. Bien hecho. Jefe ventilado. Me ha costado, pero ventilado. Ha hecho el último ataque, Asura, me ha quitado el último ataque. Qué vergüenza, chaval, me he quedado sin objeto. Se lo ha llevado Asura. Bueno, por lo menos no hemos tenido ninguna muerte en el equipo. Pensaba que sí, pero no. Y el MVP ha sido Kirito, ¿vale? Pero prefiero, fijaros, prefiero tener el último ataque y que me den el objeto a ser el MVP. Pero nada, oye, mala suerte. Se la ha llevado Asura, pues mira, que se lo equipe. Y si se lo equipa, mejor que mejor. Rango S.
Pues nada, señores, se acabó. El jefe del piso 81, el caballero oscuro, ha sido derrotado. Me ha costado, he tenido que recurrir a farmear un poco fuera aquí de Aincraft, por así decirlo. Pues nada, nos vamos al piso 82. Esto es el Templo del Ronin, esto es Sword Art Online, Hollow Fragment. Si os ha gustado, un like y no os perdáis el jefazo del piso 82. Un saludo, chao.